Recientemente, Yolanda Díaz se ha hecho eco del problema del absentismo en España y lo ha achacado a problemas de salud mental, a cuestiones de salud mental. Por el otro lado, hay empresas que están iniciando a poner su atención en la salud mental de sus trabajadores, aunque algunas medidas que algunas de ellas proponen no dejan de ser una operación de marketing de mental health washing, es decir, de blanqueamiento de la salud mental. ¿Qué es esto del blanqueamiento de la salud mental por parte de algunas empresas? ¿Son efectivas las ideas que propone Yolanda Díaz? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto? Lo vamos a ver en este vídeo. Y quédate hasta el final porque te daré, como psicólogo y psicólogo del trabajo, mi opinión, mis conclusiones al respecto. Venga, vamos con el vídeo. Así es, en este vídeo vamos a iniciar a leer una noticia aparecida en un periódico, Libre Mercado. Vamos a ver también una medida implantada por parte de una empresa con el fin de atender al problema de la salud mental y extraeremos una serie de conclusiones que la verdad que son muy interesantes. La empresa va a ser Amazon. Lo que está haciendo Amazon con el tema de la salud mental te va a llevar a flipar. Algo distópico, lo cual nos llevará a lo largo de este vídeo a tener que realizar una reflexión importante. ¿Es más distópico lo que propone Yolanda Díaz o es más distópico lo que propone Amazon? Es bueno que dejemos gobernar a políticos y políticos, digamos, de izquierda, comunistas, con una serie de ideas acerca de cómo deberían de hacerse las cosas y que condicionen a las empresas. ¿O deberíamos directamente permitir que las empresas hagan lo que les da la gana en este tema, que lo aborden ellos sin tener un condicionamiento estatal? ¿Y las medidas que serían capaces de poner en marcha, si fuesen como las de Amazon, harían realmente más beneficioso que las riendas las tomaran las empresas en lugar de los políticos? ¿O es que vamos a pasar de la sartén a la brasa, como se dice en mi tierra? Lo vamos a ver todo junto, parte por parte, y vamos a iniciar por esta noticia. El absentismo laboral golpea a España, la extraña predisposición a enfermar los lunes. Casi 1,5 millones de personas no acudió a trabajar ningún día del año 2023, lo que equivale a un 7% de todos los trabajadores del país. Dice Yolanda Díaz, está empeñada en obligar a las empresas a reducir la jornada laboral de su plantilla pagándoles el mismo sueldo. Podríamos decir que es la propuesta estrella de la ministra de esta legislatura. El plan de la fundadora de Sumar consiste en cambiar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para que ya este año la ley impida trabajar más de 38,5 horas a la semana. En 2025, este tope se reducirá a 37,5 horas en lugar de las 40 actuales. Así lo ha pactado con Pedro Sánchez. Seguimos adelante, la parte más importante del artículo. Esta semana, la Asociación de Mutuas de Accidente de Trabajo, AMAT, ha presentado un revelador informe junto con la Patronal de Empresarios Madrileños, CEIM. El documento informa que la friolera de casi 1,5 millones de personas no acudió a trabajar ningún día del año 2023, lo que equivale al 7% de todos los trabajadores del país. En total, en 2023 se produjeron más de 8 millones de bajas por contingencia común, un 54% más que en 2018, prepandemia. Según los cálculos del informe, el coste de este absentismo fue de 25,326 millones, una cifra que supone un 74% más que la de 2018, que tuvieron que sufragar tanto la Seguridad Social vía prestaciones como las empresas. Es decir, esto le cuesta no solo a las empresas, sino que también le cuesta al Estado. Aquí tenemos el gráfico de cómo esta tendencia está al alza y de alguna manera hay que atajarla, porque al final esto supone un gasto para todos los ciudadanos que a través de impuestos debemos de pagar todas estas bajas. Al final no es una cuestión de que el Estado tiene que dirigir lo que deben de hacer las empresas. La cuestión es que tanto el Estado como las empresas, como las partes sociales, deben de ponerse de acuerdo en poner este elemento como un elemento prioritario porque está suponiendo un coste importante para toda la sociedad. Seguimos leyendo. El estudio de AMAT y CEIM también destaca un dato llamativo. Los lunes son los días donde más bajas se suceden frente a los viernes y el fin de semana. En concreto, más de 1,5 millones de personas faltaron a su trabajo los lunes. Esta extraña predisposición a enfermar los lunes y recuperarse el viernes viene sucediendo históricamente. Esto, desde mi punto de vista como psicólogo, está muy asociado a la salud mental. Bien a la salud mental, a problemas de salud mental que te impiden gobernar tu vida de una manera para que el fin de semana descanses y el lunes estés preparado, preparada para trabajar. Hay muchas personas que tienen una vida muy desregulada y que hasta el domingo por la noche salen de fiesta sabiendo que a las 9 de la mañana tienen que estar en su puesto de trabajo, ¿no? Y esto es un dato, es un elemento.
Pero también hay otro aspecto, ¿no?, de la salud mental que no está asociada tanto con hábitos poco saludables, sino que está asociado precisamente con la percepción, ¿no?, con esa pequeña depresión, ese pequeño estado depresivo que te da los domingos cuando te planteas volver a un trabajo que no te llena, verte con determinadas personas con las que no vas de acuerdo, con las que no estás a gusto y que al final te lleva a no reunir toda la energía necesaria como para el lunes presentarte al trabajo. Esos elementos, este elemento de las faltas los lunes al trabajo, es un elemento sintomático de problemas de salud mental extendidos en toda la población. A mí no me cabe la menor duda, intuitivamente hablando, habría que analizar un poquito más. Pero intuitivamente hablando, repito, esa posibilidad debemos de contemplarla, porque son los lunes y no son los viernes, ¿eh? Pues tenlo en cuenta, considéralo. El artículo continúa diciendo, también es llamativo el tipo de enfermedad o lesión que más gasto genera el sistema. Y son las enfermedades del sistema osteomioarticular y los trastornos mentales. En este punto están incluidas las dolencias de difícil objetivación, como pueden ser un dolor de espalda o la ansiedad. Y aquí volvemos a la cuestión de la salud mental como raíz. Ya sea, a mí me da igual, ya sea que una persona esté mintiendo con algún problema que es de difícil objetivación para salirse con la suya, o que realmente esté sintiendo ese dolor, a raíz de esas dos condiciones siempre está la salud mental. Primero, ¿por qué tienes que mentir para no ir al trabajo? ¿Qué es lo que te lleva a no ir al trabajo? Desde luego, ese es un síntoma de un desajuste emocional, de un desajuste motivacional que está afectando a tu salud mental si lleva a condicionar algún hábito importante de tu vida, como es, por ejemplo, el trabajo, las relaciones profesionales o el mero ir al trabajo. Y al revés, si esa dolencia es justificada y es objetivada y es una dolencia osteomioarticular, es muy probable que a la raíz esté un problema de ansiedad, un problema de estrés, que al final lo que lleva, el principal síntoma del estrés, es el agarrotamiento muscular, la tensión muscular que se convierte en contracturas, contracturas con las que al final una persona tiene dificultad en estar sentado, tiene dolencias y al final, y todo esto repercute en su cuerpo, repercute en sus condiciones físicas que le impiden atender su trabajo de una manera ideal, de una manera sana, de una manera saludable. Pero vamos a seguir leyendo. Aquí tenemos la estadística, enfermedad del sistema osteomioarticular, síntomas. Ante esta grave situación, la patronal de mutuas clama por la necesidad de acortar las bajas y para solucionar el problema pide el permiso del gobierno para ejecutar las altas por contingencia común. El permiso para controlar el proceso de incapacidad temporal por contingencia común, ITCC, que superan los 12 meses de duración, o la suspensión de la prestación cuando el trabajador se niegue a que la mutua le adelante una prueba mientras esté en lista de espera, entre otras cuestiones. Claramente el intento de las empresas es el de depurar de todos estos datos los elementos fraudulentos, aquellos que son susceptibles de ser considerados fraude. Por parte de Yolanda Díaz, sin embargo, está la creencia que aquí no hay fraudes, que realmente eso es una consecuencia de la posible explotación laboral que están sufriendo algunos trabajadores por parte de sus despiadados empresarios. Pero ¿es la reducción de la jornada con el mismo sueldo que propone Yolanda Díaz la solución? Desde luego parece una solución muy simplista, muy electoral, orientada a otra vez repartir prebendas a la población para que vea en los políticos unos aliados que le hacen la vida más fácil frente a los empresarios y frente a su trabajo. Yo creo que el problema es mucho más complejo y que tal vez requiera un abordaje multidisciplinar. Desde luego una inversión, una mayor inversión en las empresas en temas de salud mental. Desde luego la creación de entornos de trabajo mucho más saludables desde el punto de vista tanto físico como mental, pero también el acompañamiento de una inversión en I más D más I con el fin de dotar de la tecnología necesaria a muchas empresas para hacer el trabajo más liviano, más ágil y suprimir en la medida de lo posible todas aquellas tareas que pueden ser sustituidas por máquinas, por inteligencia artificial, porque pueden suponer una penosidad del trabajo. Ese, desde mi punto de vista, es uno de los abordajes que todavía debería de tenerse en cuenta. Y si hablamos de I más D más I, no podemos no ir a empresas como Amazon, que sí están utilizando algunas técnicas que, bueno, a mí me parece distópica, pero te la voy a enseñar. Amazon. I wanted to provide a place that's quiet that people could go and focus on their mental and emotional well-being. The Zen Booth is an interactive kiosk where you can navigate through a library of mental health and mindful practices to recharge that internal battery.
Estas se llaman las cabinas AmaZen de Amazon. AmaZen, cabinas Zen. Puedes ver qué es lo que tienen dentro. Es como un microcosmos en una cabina donde hay una plantita ficticia, un cielo pintado, plastificado, una serie de vídeos, un terminal con unos vídeos, unos tutoriales, en fin, que pretende que te relajes, ¿no? Que tú allí, digamos, te oxigenes y salgas de esa cabina, que yo creo que a alguno le puede dar más claustrofobia e incrementar su nivel de estrés y ansiedad, más que aliviar sus cargas, ¿no? Pero bueno, así como Amazon entiende que debe de promocionar la salud mental entre sus trabajadores. ¿Qué opinas al respecto? La verdad que escríbeme en los comentarios. Yo te voy a leer un artículo escrito por Francisco Trujillo, que he encontrado en LinkedIn, que nos va a decir un poquito más al respecto. Dice la iniciativa: el trabajador que entra en la cabina puede leer el siguiente mensaje. Cierra los ojos y piensa en cosas bonitas. En esencia, esta cabina invita a los trabajadores a entrar en la misma. El trabajador entra en la cabina y puede leer el siguiente mensaje. Cierra los ojos y piensa en cosas bonitas. En esencia, esta cabina invita a los trabajadores a entrar en la misma. Cerrar los ojos y pensar en momentos felices para evitar el estrés del trabajo. En el interior del habitáculo hay un ventilador, una planta en una maceta y un techo pintado para que parezca el cielo azul. Es que tremendo. Estas cabinas permiten a los empleados tomar un descanso, participar en prácticas de atención plena, mindfulness, a través de kioscos interactivos individuales. Sin embargo, esta solución ha generado controversia y descontento entre los trabajadores y críticos de la empresa. A pesar de las buenas intenciones, muchos empleados han expresado su insatisfacción argumentando que las cabinas no abordan las causas subyacentes del estrés laboral, como las cargas, como las largas horas de trabajo y la supervisión constante. Además, se critica que la empresa vea a sus empleados más como un conjunto de datos que como personas. La polémica surge en un contexto donde Amazon ha sido objeto de críticas por las condiciones laborales en sus almacenes. Los trabajadores han denunciado falta de condiciones de seguridad adecuada y prácticas estresantes. La respuesta de Amazon con las cabinas de relajación parece ser un intento de mejorar el bienestar de sus empleados, pero ha sido recibida con escepticismo. Leila Brown, empleada de Amazon e inventora de la Zen Booth, describe la cabina como un espacio silencioso para concentrarse en el bienestar mental y emocional. La cabina cuenta con una computadora para ver prácticas de salud mental y atención plena rodeada de plantas y un ventilador para refrescarse. Este enfoque de bienestar ha generado debate y muestra la complejidad de abordar el bienestar de los empleados en entornos de trabajo exigentes. Mientras algunos ven las cabinas de relajación como un paso positivo, otros la consideran una medida superficial que no soluciona el problema estructural. Ahora, ¿cuál es mi conclusión al respecto? Que por parte de Amazon estamos ante una operación de blanqueamiento de la salud mental. ¿Por qué? Porque, primero, Amazon con esto crea algo de impacto visual para hacer creer a la sociedad que está invirtiendo en salud mental. Pero lo que está haciendo es cargando en los empleados la responsabilidad de calmarse. Es como decir, estás estresado en el trabajo, toma, cálmate, nosotros te damos una cabina. Pero muchas veces ese estar estresado en el trabajo puede venir de cuestiones de fuera, y uno a lo mejor lo puede incluso agradecer que en el trabajo dispone de eso, pero puede venir también por las condiciones mismas del trabajo. Entonces, que tú cargues solamente al trabajador de la responsabilidad de tenerse que calmar, por así decirlo, como cuando un niño está llorando y le dice, deja de llorar. Él dice, cálmate, porque está nervioso. Si el niño no sabe cómo calmarse o no quiere calmarse, eso es importante, porque necesita atravesar esa emoción, sentirla para darse cuenta de qué es lo que le está pasando, esto al final se convierte o en un imperativo, o en un paliativo, o en un allá tú, que exime a la empresa de la responsabilidad de crear un entorno realmente favorable y saludable para el trabajador. Por tanto, si por un lado tenemos a unos políticos que están haciendo un lavado, ¿no?, que están haciendo un blanqueamiento de su imagen, tratando de vender una serie de medidas aprovechándose de la salud mental de los trabajadores, como es el caso de Yolanda Díaz, que quiere vender esto de la reducción de jornada, por el otro también tenemos a empresas que funcionan como los políticos, que tratan de lavar su imagen, ¿no?, de blanquear su imagen con el fin de aparecer como empresas que cuidan la salud mental de los trabajadores, simplemente por poner unas cabinas y dejando a los trabajadores la responsabilidad de tenerse que calmar. Ni uno ni otros, al final, afrontan y resuelven el problema desde la raíz. Y en el medio, ¿quién están? En el medio estás tú y estoy yo. Estamos nosotros siendo manipulados, siendo tirados por un lado, por el otro, siendo utilizados con el fin de que cada uno extraiga sus propias ventajas de esta situación. Esta es mi opinión y tú me preguntarás, ¿dónde está la solución al respecto?
La solución es que todas las partes deben de contribuir, porque en la medida en la que no lo hagan, en la medida en la que solamente lo hagan como efecto, ¿no?, visual, de impacto, de marketing para la sociedad, llegará el momento que este tipo de medida no solo no serán útiles, sino que tendrán una muy mala prensa y serán vividas con mucha hostilidad por parte de los ciudadanos. Ya los ciudadanos no nos creemos eso de que el Estado nos dé dinero, porque nos da 10 hoy para quitarnos 15 mañana a través de impuestos. Y tampoco acabamos por creernos esas iniciativas por parte de grandes empresas que pretenden envolvernos, ¿no?, en sus narrativas tecnológicas para al final conseguir que vivamos en un estado cada vez más distópico y creer que no nos damos cuenta de ello. Al final el ser humano se va autorregulando, y si por un lado no vienen las soluciones, por el otro tampoco vienen, los ciudadanos de a pie, los que vivimos estas circunstancias, nos buscaremos nuestras propias soluciones, nuestras propias salidas de este tipo de problemas. Y si a día de hoy la salida de este tipo de problemas son no ir a trabajar los lunes por la mañana, ya sabemos entonces qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Por tanto, no achaquemos a los trabajadores, no achaquemos a la gente la mala fe de no ir a trabajo el lunes, de generar un fraude a la empresa, no. Más bien considerémoslo como una salida necesaria por parte de muchos trabajadores ante la inoperancia de los políticos y la ineficiencia de las medidas propuestas por los empresarios. Este es mi punto de vista, pero me gustaría conocer el tuyo. Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede ayudar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad allá donde podemos echar una mirada con la psicología para comprender todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Ha sido un placer acompañarte hasta aquí y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Muah!